A la par de lo que plantea Raniero, también los personajes que participan y gravitan en la política y en las candidaturas, sobre todo los presidenciales, ya son hartos conocidos, o sea, no hay gente nueva. Abel tiene una trayectoria política y pública muy fuerte, presidente de la Cámara de Diputados, diputado primero, fiscal de Santiago, alcalde de Santiago. O sea, su impronta ya es harto conocida. Leonel, ni hablar, Abinader, ni hablar. Entonces, todo eso crea cierta apatía en materia política y en materia electoral a raíz o a propósito de lo que decía el propio Raniero con la gente que necesita otra motivación para ir. Y en el caso del propio Abel Martínez, el Abel que comenzó la campaña, cuando quería incluso buscar su candidatura, al Abel que vimos anoche, es otro candidato. Yo sé que en el camino cambiaron sus asesores, ellos buscaron nuevos asesores. Siempre se había dicho, y de hecho en un momento perdió su jefe de campaña o se salió de la jefatura de campaña, so pretexto de que él no escuchaba consejos, no se dejaba llevar y que Abel se imponía, no sé qué. El Abel que vimos ayer, que difiere mucho de los otros Abeles que hemos visto comenzando la campaña, da una muestra de que se sentó a estudiar, de que fue a prepararse, que escuchó a los asesores. Por eso es importante asesorarse. La gente a veces en la campaña piensa que es un dinero que se vota, porque el consejo que me puede dar el Reñero me lo da Ángelo también, porque Ángelo ha estado en no sé cuántas campañas. No, mijito, esto no es de hacer una cosita para un post, para un Instagram. No es No, lo no, no. mismo, Un claro. asesor político, un asesor de campaña política, está viéndolo todo. Lo que decía Raniero, si yo hubiese asesorado anoche, quizás en la premura, y le hubiese dicho a Abel, móntate en lo del cómic y Santiago, o preparo el post de la cena mucho mejor para que tenga mayor impacto y voy ganando. Muchas cosas más allá del debate, como resultado del debate, y la voy capitalizando. Sin embargo, son cosas que habrá que seguir mejorando y trabajando sobre ella en el plano político. Te quiero preguntar si al final nos quedamos con cortes de redes sociales, con declaraciones que tienen tintes de despertar la emoción de la gente, si al final las propuestas no son recordadas, ¿por qué es importante hacer debates electorales entonces? Porque es una forma de comunicar extraordinaria, porque tienes la capacidad de hacer contraste en vivo y en directo con tus adversarios. Tú cuando haces vas a un medio de comunicación o cuando vas a un debate, tú no vas a decir lo que la gente, digamos, lo que el entrevistador quiere o a responder las preguntas que están en el debate. Vas a dar tu mensaje y al dejar tu mensaje tú también seleccionas qué tipo de público le quieres llegar. Abel Martínez ayer se mantuvo muy firme en hacer dos cosas que no había hecho antes el PLD. Uno, resaltar los gobiernos del PLD, no a Leonel, no a Danilo, fue el gobierno del PLD. Y lo dos, segundo, fue enfático en hablar de la ciudadanía, tratar de llegarle a eso. La gente de a pie, el A la llano, gente ¿verdad? de a pie, a la gente llana. Quizás le faltó a Abel más tiempo de entrenamiento para ser mucho más, digamos, sentimental, más emocional en ese sentido, pero se mantuvo firme, tuvo, digamos, tu arma lista para apuntar hacia el público que necesitaba llegar. El presidente Fernández, digamos, es un estilo que ya conocemos, brillante, digamos, y ahí yo hice una comparación, yo decía, ¿cómo hace 20 años la gente imitaba al presidente Fernández por lo intelectual, Pero eso ya pasó hace 20 años. Ahora, ¿cuál ha sido la reinvención de Leonel en este momento? Y podemos ver una suerte de reinvención en la forma de conversar de Omar Fernández. Muy parecida a Leonel, pero con jovialidad, con humor y con cercanía. Leonel le falta la cercanía, todavía en su discurso no lo está. Y el presidente Abinader hace gala de una capacidad de memorizarse cosas, igual que el presidente Abinader, y ha sido, mira, muy tajante también en su forma de
de llegarle al público, en sentido de que le dice, da las respuestas de forma pragmática de lo que espera la gente. Y su discurso fue justamente defender su gestión. Una posición defensiva donde las encuestas le favorecen, y le habló simplemente a la gente recordándole cuál era su gestión. Leonel apeló a la nostalgia de que su gobierno logró cosas interesantes, y Abel, por supuesto, recuperar el PLD. Yo hasta ayer pensaba que el futuro de Abel estaba determinado a desaparecer, prácticamente no tener una candidatura presidencial. Habrá que ver si el comportamiento de lo que vimos ayer en Abel es capaz de replicarse en su capacidad de unir más al partido, porque su candidatura fue un factor divisor muy importante. Es capaz de reinventar el partido, porque lo que hizo fue asumir una lucha que se había dejado a un lado, que es defender el legado del PLD. Y en tercer lugar, que siga y continúe con la preparación. Candidato que no se prepara, candidato que no gana. ¿Y tú crees que a Abel le permitan eso? De hecho, yo he llegado a pensar en algún momento que Abel es una especie de rehén a lo interno del PLD por algunas cosas que he visto con otros líderes de ese partido. ¿Tú crees que tenga la posibilidad real de crear una estructura a lo interno de esa organización que le permita mantenerse en el tiempo y eventualmente volver a ser candidato y hasta ganar la presidencia de la República? Abel no es rehén de nadie. Abel ha sido una persona que de inmediato siempre ha tenido irreverencia en su accionar. Ha tenido, se ha sabido manejar en la operación política. Tan irreverente es que Francisco Javier no pudo ser su jefe de campaña. Y él dijo que él era su propio jefe de campaña. Tan irreverente es que no ha sido capaz de generar consensos en función de su candidatura, y ganando no fue capaz de conciliar con alguien que también era un líder político en Santiago, como era Valentín. Él es irreverente, es su forma de ser, es su forma de llegar a la política, se ha impuesto sobre los otros líderes y se ha vuelto necesario por su capacidad de firmeza y decisión, pero no necesariamente es un rehén. El que crea que Abel Martínez es un rehén no está viendo la política más allá, sobre todo porque se impuso al interno. Para mí me queda más que claro que Abel no era el candidato ideal para Danilo Medina, era el candidato ideal para Gonzalo Castillo, que es distinto. Danilo se abstuvo de participar, de generar a algún participante en especial, pero él lo dejó correr y ahí están los resultados. Abel es el candidato por encima de la voluntad que pudiera tener Danilo. Ahora, Danilo para el 28 yo sí creo que tiene candidato. Oh. Y no es Abel. ¿Y que no es Abel? ¿Quién sería? ¿Juan Ariel? Habrá que ver si regresa de Harvard. Ah, bueno. Yo creo que hay algo importante también con lo de Abel en su discurso ayer. Mencionó a Danilo una sola vez en las 2 horas. Como bien decía Raniero, se concentró en la obra del partido. Pero también supo capitalizar en un momento determinado, sobre todo al final, la figura de Soraima Cuello, su vicepresidenta o candidata a vicepresidencial, que la noche anterior había sido la gran sorpresa para la audiencia y el electorado. Y la gente salió enamorada de Soraima Cuello, y ahí es lo brillante de su capacidad de debatir y de comunicarse y de hablar con el resto de sus contrincantes. No porque si era más bonita o no porque si iba vestido de rojo y las otras no, cosa que también me pareció brillante, haber ido en ese color, con ese traje, con ese vestido al debate, y las otras dos fueron de negro, más conservadora, ella rompió, se cambió su color de cabello y de todo. O sea, son mensajes importantes, y que Abel capitalizara eso y asociaran a él con Soraima, que ya, vuelvo y digo, 24 horas antes estaba ahí arriba, pegada ahí arriba como Bad Bunny. Entonces, eso me parece interesante. ¿Qué es lo que me preocupa? Si lo vamos a ver, ¿cómo pueden, vuelvo e insisto, capitalizar estos dos momentos que ambos han tenido desde su partido en los debates, Soraima como candidata vicepresidencial y él como presidente, en las próximas 3 semanas antes del 19 de mayo? ¿Cómo capitalizar eso? ¿Es posible alargar eso en el tiempo, en la memoria colectiva?
Va a depender, por eso decía, no toda comunicación es política. Va a depender de la capacidad política que tenga el PLD de difundir todo lo que se dijo ayer, de convertir esa multiplicación y de rescatar la identidad de lo que fue el PLD. Robarle el protagonismo de la nostalgia que significa Leonel Fernández a la nostalgia de lo que significa el PLD. Pero el voto que está disputando Abel Martínez no es justamente el voto que ya está decidido hacia el PRM, sino el voto que decide por Leonel Fernández. Deciso. Claro. Pues, yo quiero por último preguntarte, bueno, vivimos ayer el debate, hemos tenido 3 noches de debate organizados por Ángel. El modelo que se escogió, hay muchos modelos en los países, hay algunos que iban esperando que se tiraran zapatos, se dijeran cosas, se gritaran, alzaran la voz, se manotearan. Ese es un modelo, hay otro donde participa otra gente, se le da oportunidad incluso hasta el público. ¿Qué te parece este modelo que escogió Ángel? Hay quienes cuestionan que era muy largo tenerlos de pie, era muy largo para el espectador, incluso se pone hasta tenso porque dice, esa persona parado, 2 horas parada, y tú estás en tu casa viéndolo en un televisor. Los temas que se trataron, ¿qué se le pudiera variar según tu experiencia al modelo que se escogió de cara a las elecciones del 28? Mira, el modelo lo más importante es que garantizó la armonía. Esa capacidad de evitar que fuese un conflicto, que el show hubiese sido una galleta entre ellos. La verdad es que eso es lo que quería ver Ángelo, me parece. No. Ángelo yo creo que estaba pendiente de eso, estaba esperando a ver qué pasaba allí. Pero la verdad es que ese formato lo que hizo fue fortalecer la institucionalidad. ¿Qué le hubiese agregado yo? La ausencia de los otros candidatos al presidente. Porque cuando tú asumes un rol, no importa si tienes mucho o poco electorado, lo que busca es generar digamos, tienes que representar a una gente que piensa igual que tú. Y aunque sea poco o sea mucho, esa voz también hay que escucharla. Quizás agregar a esos factores que faltaron el día de ayer, pero también hubiese sido muy tedioso tener 8 personas contra 1. Eso también hay que decirlo. Sí. Entonces, quizás el equilibrio fue haber tenido estas 3 figuras porque de una u otra manera garantizaba la armonía, que es a lo que al final busca. ¿Qué está en riesgo hoy en Occidente? Las democracias. Uh-huh. Y haber buscado justamente un espacio que sirviera más de diálogo, más de debate, para generar un reconocimiento entre ellos, porque de una u otra manera se reconocieron, eso fortalece la democracia y genera garantías jurídicas institucionales de que el país, República Dominicana, va a tener un sistema político sólido por los próximos 8 años. Qué bien. Bueno. Pues nada, me parece genial. Raniero, siempre un placer tenerte. Gracias mil. Raniero Cassoni, analista político, asesor político y también de estrategia electoral, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.